Cuando se tienen pocos eh, remedios eh, para realizar un estudio, cuando se tiene poca disposición de habitáculo, de instrumentación, cuando no tienes capacidad en definitiva para tener un estudio como Dios manda, uno tiene que apañarse buscando las condiciones que sean óptimas para poder hacer grabaciones musicales de la mejor manera posible. Yo a lo largo del tiempo he ido variando, ¿eh? empezaba pues eh, haciendo eh, grabaciones ¿eh? pues a través de, de un vídeo eh, que grababa o bien con una cámara, ¿eh? con una webcam o bien con el móvil, pues eh, cantando con la guitarra y después acudiendo a un eh, DAO ¿verdad? en el que yo ajustaba parámetros y en el que buscaba ¿eh? de manera conjunta. ¿eh? a lo que yo había eh, grabado como sonido buscaba eh, digamos pues una mejora eh, que pudiera ser más o menos interesante otra de las eh, cosas que yo he buscado digamos una caja de conexiones una Behringer eh, para mi caso era con eh, simplemente dos entradas y una salida en la que yo mezclaba ¿m? con ajustes pues eh, la parte de voz y la parte de guitarra fundamentalmente y luego buscaba esa salida que la llevaba directamente o bien a unos eh, amplificadores y de ahí aplicaba unos micrófonos para grabar directamente en un dado o bien lo llevaba directamente al dado en ambas ocasiones por los registros eran digamos que bueno buscaba lo mejor que se podía, se podía realizar. ¿Eh? Últimamente estoy empleando un paquete que está realmente dándome una sensación de algo que es francamente fantástico. ¿eh? Estoy hablando de Focusrite, eh, Focusrite eh, Scarlett en lo que es el 2 y 2, es decir, dos entradas, eh, dos salidas de tercera generación, lleva ya así como tres años en el mercado, Pero ahora mismo hay un paquete que ofrece unas condiciones económicas que yo creo que son francamente interesantes. Y nos ofrece ese paquete no solo la interfase Focusrite eh, 2ID, tercera generación de Scarlett, sino que además nos da unos cascos que están fenomenales, estupendos. Y nos da también un micro, un cardio que, bueno, pues cumple. A mi entender, cumple bastante bien eh, las funciones que se necesitan para hacer una grabación. De hecho, la grabación la estoy haciendo ahora mismo con este micrófono. ¿Qué es lo que. Mm, eh, cómo funciona esto? Pues de una manera eh, muy simple. Repito, son dos entradas. y esas dos entradas, cuando yo las empleo bien individualmente o bien conjuntamente, Está haciendo una grabación donde yo no estoy necesitando amplificaciones de ningún tipo. El propio, digamos, amplificador de la interfase, que es una cajita pequeñita, ¿eh? Eh, es bastante menos que una cuarta, o aproximadamente, sí, sí, lo estoy midiendo ahora, bastante menos que una cuarta mía. Cabe en cualquier sitio, lo puedes llevar de viaje, puedes hacer con ello lo que te da la gana. ¿eh? Las dos entradas son una XLR, pues para micro que es el, el micro Scarlett que viene eh, digamos con esta serie de aplicaciones puedes meter un cable 635 eh, verdad eh, pues directamente para una para una guitarra bien sea acústica bien sea eléctrica y ya con los ajustes que tú tienes eh, tú irás a través de los cascos el sonido que es perfecto es decir cuando tienes además los dos canales ya te hace el panning, eh, ¿verdad? El, el ajuste automático. Tiene varias versiones. Lo puedes emplear como mono, lo puedes emplear como, eh, como estéreo. Tiene una aplicación en cada uno de los, tanto instrumento como, eh, a una de las entradas, como micro. Lo puedes, le puedes dar una aplicación que se llama Air. Esta, esta aplicación lo que significa es que le da una pureza eh, que realmente realza eh, ¿verdad? Este, este sonido. Y luego tienes los ajustes, ¿verdad? De ganancia eh con unas indicaciones en verde, ¿verdad? Mientras tú estás realizando las las grabaciones de manera que puedas ajustar los sonidos, eh de cada uno de los canales. Repito, el panning te lo hace de forma automática. Luego tiene dos salidas en estéreo que tú las puedes aplicar pues eh, dirigiéndolas directamente a, a unos eh, altavoces eh, que tú tengas, si es que lo quieres emplear, porque yo lo oigo obviamente sin altavoces y suena perfectamente. ¿Cuál es la otra salida que tiene? Pues una, una salida USB directamente pues, a tu computadora, donde a través de un DAO tú puedes hacer el registro y luego aplicar eh, los ajustes, las ecualizaciones ¿verdad? que tú creas convenientes. El sonido es fantástico, lo vais a ver ahora dentro de un momentito, y además trae de serie una serie de, de plugins para que tú los puedas cargar en tu DAW, que son muy interesantes, gratuitos, bueno pues para mejorar, ¿eh? ¿verdad? Todo aquello que tú puedas tener, que puedas entender, ¿verdad? Que aquí te están aportando, ¿eh? te están aportando una mejora, ¿eh? y vais a ver el sonido porque realmente es interesante y es perfecto. ¿eh? Yo estoy verdaderamente encantado, luego mucho mejor que lo que estaba empleando yo anteriormente ¿eh? Eh, repito ¿eh? con la Beringer con dos eh, con dos entradas una salida o bien grabando directamente verdad eh, a través de mi vídeo y luego metiéndolo verdad eh, en, en un DAO y haciendo una ecualización ¿eh? así que vais a ver ahora un ejemplo pequeñito verdad pero que creo que es suficiente ¿eh? repito estoy francamente contento y satisfecho si podéis adquirirlo Ir a por ello porque realmente para los que tenéis el problema que tengo yo ¿eh? de tener un espacio muy reducido y tener que hacer grabaciones en un pequeño estudio ¿eh? con una mínima eh, capacidad digamos de, de calidad es ideal. Vamos allá, vais a verlo ahora. only you beneath the moon and under the sun whether near to me or far it's no matter darling away you are and think of you